En un artículo publicado este mes en la revista British Dental, señalan que los pacientes, a diferencia de los alambres en la mandíbula, que eran una forma popular de restringir a las personas a dietas líquidas en la década de 1980, el dental slim durante las 2 semanas de prueba, el invento causó una fuerte respuesta en las redes sociales, con muchos usuarios acusando a los investigadores de, tal vez, en lugar de desarrollar dispositivos de tortura, podrían investigar cómo la profesión médica falla sistemáticamente basándose en la anticuada e inapropiada escala de IMC, índice de masa corporal, publicó un usuario. Los investigadores señalan en su artículo que el ensayo fue aprobado por un comité de ética y se llevó a cabo de acuerdo con las directrices internacionales.